décima jornada de la competición LED Plata, la cual ha enfrentado a Ener Rimu de Algeciras y Círculo Gijón Baloncesto, saldándose con victoria clara para Algeciras con un resultado final de 71-59. Tímido inicio de partido para Ener Rimu Udea, que no conseguía encontrar su mejor versión ofensiva y errando la mayoría de tiros exteriores. El poco acierto les conllevó a acabar el primer cuarto perdiendo 13-14, un tanteo muy bajo de los dos equipos. Arrollador comienzo del segundo cuarto con un recital de triples de Erika Kalinichenko, pero Gijón no se arrugó, no separándose del luminoso. No fue hasta el último minuto cuando Udea consiguió coger ventaja, tras encadenar un triple de Likas y un contraataque de Miki tras un robo, yéndose a 8 puntos. Todo esto ligado a la magnífica actuación de Ryan Egin, conllevó a que Udea se fuera al descanso ganando 34-25. Buen tercer cuarto de Udea, que tras una férrea defensa y buenas finalizaciones en ataque, le llevó a afrontar el último cuarto con una diferencia de 13 puntos, 54-41. El último cuarto comenzó como era de esperar, con un Udea muy enchufado, que logró alcanzar una diferencia de 18 puntos. Pero pronto vería cómo Gijón reaccionaría con dos triples consecutivos, acercándose a tan solo 7 puntos. Pero pronto respondería un gran Miki Ortega, anotando un triple, el cual tanto necesitaba Udea y el propio jugador, para coger oxígeno y afrontar los últimos minutos de partido, en los cuales Udea le puso la guinda al pastel con un triple de Ricas, finalizando el partido con un marcador de 71-59. Buena victoria en casa de los de Javier Maya, que seguirán afrontando la temporada que les queda por delante. Tenemos multimarcas, te vendemos un Volkswagen,
o también uno pelastra. Si tú cosechas o polvo, cámbialo por este Volvo. Financia cómodamente este mini de repente. Buenos coches. Sí, sí. Tra, tra. Tra, tra, no. Opel Astra. Buenos coches. Toma que toma. Toma un BMW. Quillo. Quillo no, Clio. Renault Clio. Estamos en Taraguilla y también en Algeciras. Financialo cómodamente y con garantías. www.aceautomoción.com